siempre he tenido una vertiente cultural, de coleccionismo, de un poco, ¿no? Pero fue precisamente cuando, trabajando en Granada, cuando empecé a abrir un poco mi mundo cultural y empecé a estudiar y algunos temas sobre la historia de Jaén, sobre la que he escrito, sobre sociedades secretas también de Jaén, como la masonería y alguna otra historia más, la judería y varias cosas, ¿no? Y decidí, viajando mucho, ¿no? Cambiar mi modelo y querer hacer un modelo de agencia de viaje o empresa cultural, de cultura y turismo, ¿no? Pues se aprende mucho de la administración, se aprende mucho de la provincia. Recuerdo poner los primeros días, echaba 12, 14 horas estudiándome todas las carreteras. Empecé por las que no eran de la Junta de Andalucía y la ponía encima de la cama todos los mapas y me estudiaba todos los códigos y todas las carreteras un poco concienzudo para saber qué hay. Pero claro, la delegación de fomento es más, es vivienda, rehabilitación, los planes de rehabilitación de espacios públicos, es transportes también. Y aprendes cómo la Junta de Andalucía tiene el tamaño administrativo de un país realmente. Es un país de bastantes millones de personas y cómo estaba estructurado, ¿no? Y creo que conocí a profesionales impresionantes, trabajadores que muy comprometidos con lo que es el trabajo público y aprendí cómo una administración bien ordenada puede funcionar bien. Hay que ponerse mano a la obra. Es cierto que se puede decir, bueno, y ahora esto que se cae va a empezar ahora. Y siempre, yo siempre con la Asociación Cultural decía, si hubiéramos empezado hace 20 años, hoy no estaríamos hablando de esto. No hay libro que más odie, y que me perdonen los autores, no es que lo odie por ello, que el Jaén en blanco y negro. Para mí es como una esquela mortuoria de monumentos, ¿no? Vemos lo bonito que era Jaén, pero no hacemos absolutamente nada por salvarlo, ¿no? Eso tenemos todo un poco de culpa también, ¿eh? No solamente las administraciones. Porque la ciudadanía tiene que achuchar y empujar a las administraciones para que las administraciones se pongan mano a la obra. Es verdad que en estos últimos años, con diferentes asociaciones culturales y movimientos culturales, la cosa parece que ha cambiado por fin en Jaén y ya la gente está muy atenta y tensa en alguna de las cosas, ¿no? Todavía hay mucho trabajo por hacer. Se cae la muralla, San Miguel, el cementerio de San Eufrasio. Estamos trabajando con los fondos de DUSI, con el 1,5 cultural y con la incorporación de gente en la concejalía y también de las personas que hay aquí trabajando, que por fin hemos puesto el objetivo en el patrimonio jienense para intentar salvaguardarlo y preservarlo. Habrá trabajos de preservación y otros de emergencia o urgencia. Una vez de puertas para adentro, una vez estructurar, organizar bien la casa, que esto vendrá también de la mano de la futura RPT, organizar bien las tareas, los protocolos. Se estaba trabajando de una manera un poco rudimentaria y ir cambiando esto, intentar que los trabajadores tengan apoyos técnicos, que no sean los responsables únicos, que no haya organismos unipersonales en el ayuntamiento y apoyarlos técnicamente y asesorarlos y sobre todo un poco ir subiendo el nivel también de tecnología en el ayuntamiento y bueno, entrar en el siglo XXI. Estamos a un nivel de años 90 en este ayuntamiento en cuanto a tecnología, protocolo de actuación, manera de trabajar. Hay que avanzar, los trabajadores lo están recibiendo bien. Yo creo que ellos eran los principales interesados y con ganas. Ese es uno de puertas para adentro. Y luego de puertas para afuera, precisamente, es hacer, desde el punto de vista del turismo, por ejemplo, que Jaén sea una ciudad turística sostenible, eso sí, con criterios de sostenibilidad y de accesibilidad también, pero que sea un ejemplo de gestión turística. Y lo reuní a los trabajadores, les dije que eran el equipo que iban a duplicar el número de turistas que iban a venir a Jaén. Y luego en la parte de cultura, hacer una programación cultural de calidad coordinada, coherente y con oportunidades para todas y todos los operadores jienenses y también de fuera. La televisión pública de Jaén realmente era parte de la propaganda electoral de un partido político, ni más ni menos, que ahora lo defiende cuando lo que estaba haciendo era destruyéndola. Me encontré que la radio no funcionaba cuando llegué. O sea, ya no era RTV, era solo TV. Y que se había realmente la radio pública, ya se había desarmado por completo. Y luego me encontré con una televisión que tenía muchos problemas a la hora de actualización técnica, con pocos medios, sí con personal, pero con pocos medios técnicos, la verdad,
y trabajadores con ganas de cambiar. Por eso hablábamos del nuevo modelo, de un modelo que migrara también hacia redes sociales y YouTube, que tal vez no necesitara, y lo dijimos en su momento, no necesitara dos telediarios diferentes, uno por la mañana y uno por la noche, ni siquiera Antena 3 los tiene ya. Y hablábamos de ese nuevo modelo. Y lo siguiente que me encontré, habíamos quedado para septiembre, para ver este nuevo modelo y empezar a discutirlo, ¿no? Ver cuántas personas y dónde, ¿no? Y lo siguiente que pasó fue que alguien le metió fuego.